Hello, good evening, everyone. Good evening, Miss. Good evening, class. Hello, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing today? Very good, very good. I'm fine. Excellent. Hello, Miss. Hello, welcome, welcome, welcome to the class. Hello, Miss. Hello. Mil disculpas por la tardanza, pero no estaba en casa y casi venía más tarde, pero estamos ahorita en todo bien. Bueno, vamos a ver aquí. Deme un momento que estoy cargando las plataformas. Ya empezamos con todo. Deme un segundito. ¿Cuántas personas estamos conectados? Ah, ok. Yo no tengo encendida la cámara. Ahorita la encendí. Welcome. Vamos a ver aquí que tengo mensajitos. Ok, Andrea Marcela. Comprendo la situación. Vamos a ver, tengo que abrir aquí sus enlaces. Dame un segundo. Ya terminamos la plataforma, ¿verdad? ¿Ya no hay nada pendiente en la plataforma? Sí, ya terminamos. Ok, excelente. That's good. Es lo que se espera, right? Asistencia. Miss, toda esta semana he tenido problemas con el Inter. Me da siempre permiso de la cámara porque se me loguea. Ok, perfecto. Gracias por avisar. Gracias, Miss. Yes, you're welcome. Ok, let's continue here. I'm going to start with attendance. Bueno, ahora sí me... Vamos a... Estoy un poco mal Inter. Bueno, ok. So, welcome everybody. Welcome to the class. Thank you for being here and thank you for your punctuality. Muchas gracias por estar acá y por su puntualidad también, ¿verdad? I appreciate it. Y gracias que están acá porque veo que hay varias personas que como que estamos perdiendo bastante la motivación. Yo me motivé anoche. Se motivó, excelente. Quiero ganar así como por dar clase algún tiempo, no dudo eso. Yeah, that's good. Lo bueno de dar clases es que los horarios son diferentes y son flexibles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si estoy trabajando en la mañana, tengo otro trabajito en la tarde. ¿Qué es lo que...? Deme un segundo, que quiero decirle a todos que estamos aquí esperando. Porque veo que faltan bastantitos. Ok, bueno, let's start. And I'm going to start with the attendance in this moment. And then we're going to start with the class as it is, because we only have two more classes and that's it. So let's go. Alicia Pérez Gavidia. Ana Cristina Peña de Paz. Present. Excellent. Andrea Marcela Mejía Rivas. Carlos Oswaldo Ulloa Peraza. Claudia Yasmín Najarro Rivera. Está Claudia. Dayana Abigail Alvarado Rosales. Dinora Isabel Velázquez Mendoza. Present. Eda Margarita Flores Martínez. Esperanza Isabel Vides Barrera. I'm here, Miss. Riquelmi Ezequiel Ventura Chacón. Riquelmi Ezequiel Ventura Chacón. Tal vez el mismo problema del... El micrófono como que no le da. Yeah, that's true. Glenda Lizeth Guzmán Morán. I am here, Miss. Gustavo Alexander Galvez Palacios. I'm here, Miss. Aide
Elizabeth Castro del Cid. Herbert Manuel Alquintanilla Platero. Hermes. Irma Yamilet Sánchez Varela. Kevin Eduardo Flores Sánchez. María Magdalena Méndez Méndez. Present, Miss. María Mercedes Valencia de Padilla. Present, Miss. Miguel Antonio Rodríguez Rosales. Present, Miss. Nancy Fidelina Rivas Granados. I hear. Nelson Eduardo Alfaro Roque. Noé Ezequiel Rivera Medrano. I hear. Rina Margarita Arana de Serrano. Present, Miss. Roxana Gabriela Santa María González. Present, Miss. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Present. Stephanie Brendalí Vázquez Méndez. I'm here. Okay. So let's start with today's class. In the last classes, we have been practicing about abilities and talents, about using can and can't, right? We have had different vocabularies about it, and we were talking about the things that we can do and the things that we can't do, right? And as you know, como ya saben, can es un modal verb, es un verbo modal que expresa habilidad más que permiso. Por eso cuando yo les aconsejo cuando estoy en clases presenciales, en lugar de decir puedo ir al baño, como can I go to the bathroom o can I go to the restroom, me digan may I go to the restroom. Porque cuando me lo dicen así con can, expresa más posibilidad. ¿Ok? Entonces si usted me dice puedo ir al baño, yo no sé, puede, aprendió. Entonces suena más a eso, ¿verdad? So the best thing to do is to say may I go, because that's like permission. Eso es como un permiso, ¿ok? May I go. Puedo yo ir. May, así como se escribe el mes de mayo. May I go to the restroom. So can, we're going to use it more for abilities and talents we have. Now, I would like to start today's class with a practice. But let me just wait. Okay, we're gonna do this activity. Let me show you what it is. My God, it's not loading. Segundo que no carga. Ya cargo. Okay, so here we have different people. We have Simon, we have Sara, and Dave and Rosie, okay? So we have different people and the activities they can do. So based on this, we're gonna do a message por ahí. Okay. Based on these activities, we're gonna do different activities right now here. So complete the sentences with can or can't. Okay. So we're gonna look at the pictures and we are gonna complete with can or can't. For example, Sara played the guitar. So we're gonna look at Sara's picture. Sara, where is Sara? Can't. Can't. So it's can't, right? Because we see that Sara can't play the guitar. Ah, sorry. I left the teclado en español. Okay. Sara can't play the guitar. Luego Simon drive. Veamos Simon drive. Drive. Can't. Look, Simon. Can. So Simon can drive. So that's the first part. Then, wait a minute. Then in the second part, we have look at the pictures and complete the sentences with the correct words. So for example, Rosie and Dave can. ¿Qué cosas pueden hacer Rosie and Dave? Rosie and Dave can. Play the tennis. Play tennis. Tennis.
Deme un segundo, solo quiero revisar bien para que no se me vayan a equivocar. Just give me a second. Ah, estas cosas que no le preguntan a uno que si no es un robot, ¿verdad? No, no soy un robot. Oh my goodness. Give me a second. En la siguiente parte habíamos dicho, en la primera vamos a ir poniendo can and can't. La siguiente, ok, play chess, play tennis, ok, and play, ok, las, todas las cosas que pueden hacer. Ok, ya entendí cómo. La siguiente, yes, you can. Ok, perfecto, ya comprendí la actividad. Give me a second. Bueno, decíamos. Ok. Aquí decía el compañero can play tennis, ¿verdad? Yes, miss, play tennis. ¿Qué más pueden hacer, Sara? Play chess. ¿Cómo es? Chess. El de ajedrez, perdón. Ajedrez. Ok. Veo aquí Rosy and Dave can... Dry. Fish. Fish, ¿verdad? Fish. 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 Fish es pesca. Yo pensé que era pescado. Tuve miedo de decirlo. También es pescar, el verbo pescar. Ok. Acá abajo vamos a poner las respuestas. ¿Can Simon play basketball? ¿Puede Simon jugar basketball? Vamos a ir a ver arriba, Simon. Yes. Yes. Y las respuestas son yes, coma, he, y verbo modal, can. Yes, he can. Can Rosy and Dave Sky? Can Rosy and Dave Sky? No, miren, dice que no, ¿verdad? No pueden andar en esquís. Esquíes, no es Sky, qué de barbaridad, no mal de la no. No, no, she. They, no. Oh, que son dos personas, no, oh, they can't. Y aquí va a ser negativo, ¿verdad? ¿Can Sara play volleyball? Vamos a buscar a Sara. Yes. Yes. Sería yes, yes, yes. She, yes, coma, she play. Can. She can. Verbo modar. Can. Lorey dice, change the affirmative sentence into negative and interrogative. Vamos a cambiar las oraciones afirmativas en negativas e interrogativas. La primera dice, Sara can windsurf. Para hacer la negativa, fácilmente solo voy a poner, Sara can't windsurf. Lo mismo, ¿verdad? Windsurf. Para hacer la pregunta, siempre vamos a abrir con el verbo modal. ¿Cuál es el verbo modal? Can. El sujeto. Sara. Sara. Play. Windsurf. Play. Windsurf. Ok. Así. Y en la última parte vamos a hacer esto. Vamos a ordenarlos. Sara es el sujeto, ¿verdad? Por lo tanto, Sara iría primero. Luego, el verbo modal. Can't. Can't. Sara can't. Okay. ¿El verbo principal? Play. ¿Complemento? The guitar. Y ponemos el punto porque ahí está el punto, ¿verdad? Ahora dice, vamos a marcar si las oraciones son true or false. True, the letter T for true, verdadero, and the letter F for false, false, falso. Dave and Rosy can't ride a bike. Dave and Rosy no pueden andar en bicicleta. So let's see. False. It's false. So we're going to write the letter F. Sara can paint pictures. Let's look for Sara. Sara. Pictures. Yes. Sara. So it's true, right? True. Sí. Okay. Then let's go to the last part. Corrected mistakes. Aquí hay errores.
Simon can't play basketball. Let's look, Simon. So el error sería que Simon can't play basketball, ¿verdad? Yeah. Okay. Yeah. Simon can't play basketball. Yeah. Verifiquemos. Esto último no lo van a hacer. Bien. Bien. Can Sara play windsurf? Oh, can Sara windsurf? Windsurf es el verbo. Este play estaba de más. Ok. Solo windsurf. Yo me equivoqué ahí. Sorry. Luego. ¿Quién? Vamos bien, vamos bien. Ok, excelente. So, esa es la actividad que vamos a realizar. Está un poco completa, no compleja, porque eso es lo que sabemos, ¿verdad? Está un poco completa, así que la voy a enviar para que podamos trabajarla. ¿Cuánto tiempo tenemos, Miss? Uf, pues para esto vamos a tener bastante tiempo. Y yo voy a... No se preocupe, Magda. Y yo voy a ir ahí a las... Yes. Yo voy a ir a las salas. Entonces, ahí tienen un botón, de hecho, en las salas que es para llamarme. En caso de emergencia, no entiendan algo, yo estoy aquí todo el tiempo para que ustedes me vuelvan a hablar, ¿ok? Bien, vamos a ver, vamos a hacer grupos. Miss, I have a question. Ok. ¿Cuál es ese botón para llamarle a usted? Disculpe, ahí les aparece un botón que dice pedir ayuda. Si piden ayuda o llamar al anfitrión, no sé cómo les aparece. Pero de la nada a mí me cae un mensaje que dice que me están llamando. Ah, ok. Thank you. Uh-huh. Ahí les mando el link. Denos acceso. Yes. Miss, y el link de la actividad. Ahí lo mandé ya. Aquí lo mandé. Lo acabo de mandar al chat. Oh, yes. ¿Eda? Hola, disculpe de mí, pues llegando de la universidad. Ya pasó lista. Yes, ahorita le pongo su asistencia, ¿ok? Ok, gracias. Bueno. Ok, ahorita, Glenda. ¿No les llegaron las invitaciones? Saúl. Roxana. Saúl, Roxana, ¿ahí les llegaron las invitaciones?
Vaya, ya pudimos. Es de ir contestando. Dice la por ahí ya se mira bien. Allá. ¿Quién play the guitar? Simón, vamos a ver a Simón si puede manejar. Sí puede. Es este, va. Sí, sí. Yes. Entonces, Ken. Rosie and Dave. Ken, porque ahí sale una X. Ajá, sí, es Ken. Negativo. Luego ellos juegan tenis, siempre Rosy, ¿verdad? Yes, sí. Y a Ken. Ken, porque se puede. Sí, se juegan. Ken. Sí, es Ken. Ken. Luego Sara. Ken. Sara juega tenis. No, Sara paint, o sea, Sara puede hacer puede pintar. Ajá. Y sí, Ken. Se puede. Es Ken. Ahora vamos con pues, ella. Siempre puede esquiar, es Kent. Con T. No puede, Kent. No puede. No, no puede. Ok, Kent. Ahora Simon monta. Hello, Roxana, ¿le cayó la invitación? ¿Se la volví a enviar? You get it? Roxana. Alicia, welcome to the class. Hello. Alicia, can you hear me? Le voy a unir a una sala donde sus compañeros están trabajando, ¿ok, Alicia? Para que usted pueda trabajar también.
está hablando de Sara, creo, ¿verdad? Ella no puede. Tocar guitarra. No puede. Piano. Piano es eso. ¿Hola? Tocar piano es ese. No, perdón, violín. Play de guitarra. Play de guitarra. Play de guitarra, guitarra y violín. Ajá, correcto. ¿Y cómo se escribe violín? Fiddle. F I Violín. F I puede leer. Ay, puede leer, puede jugar. Pero voleibol, ¿cómo se escribe? Play voleibol. Compañeros, y ahí solo le vamos a poner, no le vamos a poner a vos. ¿Aquí? Pero no sé qué dicen ustedes, y solo lo vamos a poner puede leer. Ahí se ve que tiene un libro, ¿verdad? Pero es que si se fijan en una cinta, le salen unas cositas como que fueran de música, entonces creería yo que es cantar, no es leer. Ah, súbalo, compañero, vamos a ver. Cantar, sí, tiene el símbolo de cantar. Ajá, entonces, entonces sí, sería, ¿verdad? Sí, tiene razón. Sí. Puede sing. Cantar, sing. Deletréemelo. S-I-N-G, si no me equivoco. Sing. Y la otra, jugar voleibol. Si no, voleibol. O sea, pero le ponemos play o solo voleibol. Ah, no. Play creo yo que iría, pero play, no. Jugar. Play, vole. Otra L, doble L. Pero es con B. No, es... No, es con B. Labial. La que estaba. Esa. Está bien la que estaba. Está bien, entonces. ¿Vo? Ajá. ¿Vo? Esa es. Doble L. ¿Vo? Doble L. Vole. E. Y. Val. Así. Ajá, sí. Ok. Le dejamos play. Sí. Yo digo que sí. Board. Ya la pusimos. ¿Otra? Play guitar. Ah, play guitar. De guitar. Play de guitar. Va. Y no hemos terminado. No, vamos para largo. Vaya, oye la C, ¿verdad? Mira sí. Y contesta las preguntas. ¿Puede Simón jugar básquetbol? Yes. Hello, y ahí en las 6 que dice guitar, he can't guitar, play the guitar, o arriba está, porque no se ve. En las 6 sí está play the guitar, miss. Y el, lo que dice RD, que solo es. Solo se ve la última palabra. Ah, skateboard, dice ahí. Ah, skateboard, ok, thank sí. You. Okay. Sí, es que solo se ve lo último, miss. Ok, quería saber eso. Ok. Thank you. Luego you, dice, ¿Ken Rossi va a esquiar? Compañera, sería, ¿sí? Sí, perdón, sería, yes. Yes. Sí can, o sea, sí pueden. Coma, una comita. Va. Sí, una coma. Yes, Ken. No, he, de, él puede jugar. He, H-E. Yes, este. Coma, he, H-E, he can. Él puede. Sí. Así, ok. Así. Él puede. Vaya, Ken, Rossi en Day pueden esquiar ellos. No, they no. Can't. Sería no, coma, they can't. Ahora, ¿puede Sara jugar voleibol? Sí, yes. Ahí había yo que sí, ¿la que sí? Yes, coma, she can. ¿Puede Sara y Simon tocar guitarra? No. No, they can't. Ok. ¿Puede Rosy y Day jugar qué es de chis? Ajedrez. Sí. Ajedrez. Yes. Sí.
Yes, they can. They can. ¿Puede Simon conducir? Yes. Yes. He can. ¿Puede Sara cantar? Yes. She can. Mientras viene. Ahí está. Miss, tenemos una duda. Tell me. Donde aquí dice Simón puede jugar básquetbol, pero es la única que Simón no puede hacer. Es lo único que Simón puede hacer. ¿Es lo único que Simón qué? Puede hacer. Simon can't, pero ahí dice can. ¿Subamos? ¿Dónde está Simon? Simon puede hacer varias. Este muchacho es Simon también. Manejar y golf. Sí. Como, ah, nos guiamos a que el muchachito será. Pues, ok. Thank you. Son todos los dibujos que están en el cuadro de Simon. Ok, ok. Yes. Thanks. Thank you. Ah, pues sigamos ahí. Sí puede drive y jugar golf. Sí estábamos bien. Bien. Solo es... Gustavo. Hello, Gustavo. Ahí le mandé invitación para que se una a la sala. Ay, se me olvidó aceptarla. Me sacó de la aplicación, no sé por qué. ¿Pero le cayó la invitación ahorita? Sí, pero le di cancelar. Pensé que todos estaban afuera ya. Oh, sí, falta. Estaba en la sala con... con... es la sala 3 con mi Cristina. Vaya, ahorita lo voy a enviar a la sala... dos, pero no se vaya a unir. Lo que pasa es que lo tengo que mover de sala para volver a mandarlo a la 3. Ahí en la 3 okay. Sí se une. Ok. ¿Llegó la invitación, Gustavo? Aún no. Vamos a intentar una vez más. Lo voy a mover a la 1, bueno, a la 2, pero no se vaya a unir, no se vaya a unir ahí. Cuando le llegue la de la 3, sí, la acepta ahí. Ah, nadie, no. Ya se la envié. Pero no me cae, solo aparece que el anfitrión se ha movido a la sala 3, pero no. Si quiere, salga y vuelva a ingresar para ver si tal vez les haga problema. Sí, eso voy a hacer ahí también. Okay. Okay. Vamos a ver si lo deja ingresar ahora. Intentemos ahora.
Stephanie, ¿en qué sala estaba? En la 2. Creo que sí, es que tuve un problema con el internet y me sacó de la sala. Ok, ahorita la envío. ¿Quién? No, ahí no, play the trumpet.
Le faltó la R. R. Ahí. ¿Qué sería entonces? Simón Kent, speak Spanish. Simón Kent. Speak Spanish. Y el otro sería Simón Kent Spanish. No, Kent sería como Kent. No, ahí Ken, sería Ken. Ken Simón. ¿Por qué es una pregunta? Ken Simón speak Spanish. Estoy ocupada. No. Speak Spanish. Así, ¿verdad? Sí. Así es. ¿El otro? No, el de lado. A un lado. Ahí. Esto es lo más bonito. Aquí vamos a poner a ordenarlo. Sara. Can't. No sería I can primero. No, sería no. Sara. 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 Uh-huh. Sara. I can't. No, yo creo que Sara solo Kent. 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 Ajá, Kent. Kent. Play the guitar. Y va a poner el punto, porque ahí está el punto. Ahí es donde lo que yo les decía. Play the guitar. Punto. Así. Yes. Ahora abajo. Esa es pregunta. Aquí sería Rosa Ken. Y Dave. Rose. Rosie Ken. And Dave. Ah, no, no, sí es pregunta. Sí, primero es pregunta, Ken. Es pregunta. Ken. Primero va primero Ken. Ken. Ken, Rosie and Dave. Play tennis. Play tennis y signo de interrogación. Uh-huh. Ahí está. Aquí sería Ken Simón. Drive a car. Drive a car. Signo de interrogación. Ahí está. Abajo, de nuevo, Kane, Rose. No, arriba. Wow. Ok, sería. Kane. ¿Cómo se llama? Kane. Ajá. Tienes que ponerle el apóstrofe en Ken. En Kent. Ahí ajá, es Kent. Apóstrofe okay. Y la T. Ken. Play. Play. Play de a de sí de graba sí sí de trumpet trumpet nada sí ajá. No le pongo punto porque ahí no está. Porque ahí lo lleva va y aquí sería can Ken Rosie and Dave Rosie Dave. Play the trumpet. Play the trumpet. A ver, ¿cómo es? La quiero para corregir la misma. Bye. Y acá, igual. Simón Kent speak Spanish. Simón Kent speak. Le faltó aquí el negativo, compañera Kent. Sí, siempre me lo como. Kent, speak. Speak Spanish. Y lo como. Mal escrito porque. Miss. Ahí es. Miss. Hello. Regreso. Estamos en la 3 de literal G. Ajá. Y estamos hola. Con muchísimas dudas. Hola, Miss.
¿Cuál es la duda principal para poder ayudarme? La pregunta se puede hacer en negativa. ¿Cómo? La pregunta se puede hacer en negativa. Sí se puede hacer una pregunta negativa, pero la plataforma lo manejará, déjenme ver, ya le puedo decir cómo lo va a manejar la plataforma. O sí, okay. Puede, lo acepta como una pregunta negativa. También lo acepta como una oración negativa. Cualquiera de las dos formas lo acepta. Okay. Okay. ¿Verdad? Antes de cualquier cosa, revisen, chequen bien. Eso último no, ¿verdad? Ok, Miss. ¿Cuánto es el máximo de puntaje que se puede alcanzar aquí, Miss? Yo, un máximo es 10. Miss, el mínimo es 0. No se puede hacer. Miss, pero si no hacemos H, no vamos a tener 10. ¿Cómo? Si no se hace H, no vamos a obtener 10. Ah, no, no, esa no es ponderada. Oh. H, la Miss nos lo da, dice. Yes. Ok. They were, can they... ¿Qué consideran que lo revisemos o le decimos terminado de una vez? Miss, una pequeña duda. Solamente ahí donde Cristina tiene exactamente ahorita la imagen en el literal B. Nosotros tenemos que poner directamente que ellos no pueden jugar tenis, pescar es fish, ¿verdad? Ride a bike y play chess. Así sería. Chess. Tenis, chess, perdón. Ride a bike. Yeah, así está bien. Ah, ok. Esa solo era mi interrogante. Ahora le dan ahí enviado, le dan enviar y cuando ya envíen y tengan la nota, mandan al grupo la nota que se hayan sacado. Ok. Vayan. Perfecto. Pero no se va, dele ahorita para que la mente se cuente. Una, ¿puedes subir un poquito, Ana, por favor? Antes de que lo mandes, que creo que vi, permítame un segundo. Allí, permítame. En el literal D, en donde dice Sara, la última palabra está mal escrita. Es Spanish, cabal, solo the little letter E. Le falta la, no, ajá, y arriba, en el 1, dice, tiene que quitar la R y poner la F al final. Windsurf, correct. Muy bien, ojo, wow, my goodness. Qué ojo, qué ojos, Andrea, qué ojitos. La R, esa R, bórrela después de la S. Tiene que borrar la R que está después de la U. Ahí está. Windsurf, ok. Denle, pues, denle, porque ya casi voy a mandarlos para mi principal. Sí, hay que darlo, un minuto estamos. Yes. Vaya, le damos terminado, entonces. Yes. Somos el único grupo que está esperando, dice la Miss. No, mentira, soy el primero que lo va a terminar. Tiene la nota tarda, redoble de tambores. Pam, 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 pam. Ocho. That's good.
Hello. Ok, vi una sala que finalizó. Las demás no pude corroborar porque ya el tiempo se nos acabó. Seis nos sacamos. Seis se sacaron. Quiero corroborar asistencia. Alicia se conectó. Creo que sí, ¿verdad, Alicia? Claudia Yasmín. Dayana Abigail. ¿No se conectaron? Sí, Dayana, ahí está. Dayana, ok. Herper, no. Aite no, ¿verdad? Irma Yamilet. Kevin Eduardo. Yes, Miss. Ok. Miss, Nelson, solo quiero Eduardo. Corroborar, disculpe, si tomó mi asistencia. Es que no estaba. Ok. No tenía el micrófono cuando pasó lista. ¿Su nombre? Es que soy Andrea. Ok. Nelson Eduardo me dice si está. Si no está, entonces paso con Andrea. Andrea. Sí, tomé su asistencia. Ok, gracias. Bueno, ahora sí, I got to go. Podemos ver mañana el ejercicio para ver si estaba bien. Yes, you can do it. You can do it tomorrow. Hola, teacher. Okay. Yo también, Alicia. Bye.